Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al retorno de Raíces y Frutos. Mi nombre es Javier Sabe y si es la primera vez que entras a este canal o te acabas de encontrar este vídeo navegando por YouTube, Raíces y Frutos es un canal de YouTube que está dedicado al jazz del siglo XXI con reminiscencias, con retrospectivas al jazz rap de finales del siglo XX, sobre todo de los años 90, y también hablamos de discos que si bien no son del género se han nutrido del jazz para ver la luz y para desarrollarse. En tono el mea culpa, me cuesta muchísimo mantener los proyectos abiertos, tengo tantas cosas en la cabeza y quiero hacer tantas cosas que al final voy dejando proyectos colgados. Aparqué Raíces y Frutos por motivos personales y también técnicos a finales de 2020, en diciembre. Quiero retomar el canal porque he estado escuchando auténticos discazos durante este tiempo y quería compartirlo con vosotros y con vosotras. Hoy hablamos de un artista británico, de un disco inconmensurable, uno de mis discos favoritos de lo que he escuchado por lo menos en los últimos 10 años, un artista que está en boga ahora mismo, que está en la cúspide, está en lo más alto del jazz del siglo XXI, sobre todo del jazz británico. Hablo ni más ni menos que de Ashley Henry y su disco Beautiful Vinyl Hunter. Eso que acabáis de ver ahora mismo es la versión en vinilo. Siempre que puedo comprar música en vinilo lo sigo haciendo, soy un nostálgico. Y si hay dos palabras que definen a Ashley Henry son talento y flexibilidad. Es capaz de moverse por instinto entre los nuevos estilos, entre el hip hop, entre el new soul, sin perder de vista y manteniendo de forma devota sus raíces en el jazz. El disco Beautiful Vinyl Hunter personifica precisamente ese instinto. Con un amplio registro que se mueve del post-bop al jazz clásico, pasando por el hip-hop de Manchester, que es su ciudad natal, este trabajo al final es un compendio de caminos que confluyen en el jazz británico más puro. La combinación central del álbum, léase Ashley Henry, el bajista Daniel Cashmere y Sam Garner en la batería, tienen una interacción increíble, tienen una química brutal. No se puede definir de otra manera. A destacar para un servidor el tema número 3 del disco, Between the Lines, donde MC Sparks y el trompetista, atención a este trompetista, Keyon Harold, encienden una llama hipnótica en la que arde gran parte de esa fusión perfectamente lógica del hip hop y el jazz, que es un punto vital también para entender la música de Ashley Henry. Hay una versión absolutamente burbujeante de Cranes in the Sky del artista Solange Knowles. Para quien no la conozca, no me gusta decir esto porque no me gusta decir padre de, hijo de, hermano de, pero Solange Knowles es la hermana de Beyoncé. Como digo, hay una versión que encapsula perfectamente el ambiente del disco, con un sonido que oscila de Ramsey Lewis a D'Angelo, con un swing entre medias que hace que el tema sea, como he dicho antes, burbujeante. Es absolutamente sublime. Beautiful Vinyl Hunter es un disco que sientes completo una vez escuchado. Es una experiencia que está finamente equilibrada y que se mueve sin esfuerzo entre influencias que por otra parte parecerían muy dispares. Nadando entre el post-bop, el hip-hop y el neo-soul, Ashley Henry es un artista atrevido, valiente y muy lírico, que se sienta en la cumbre, en la cúspide de sus ideas, con una sonrisa un tanto socarrona, como diciendo, va a ser muy difícil que olvidéis este disco. Para mí, Beautiful Vinyl Hunter es un triunfo en todos los sentidos. Bueno, pues hasta aquí el Raíces y Frutos de hoy, hablando de este Beautiful Vinyl Hunter del amigo Ashley Henry. Prometo tener algo más de continuidad en el canal, no sé si publicaré un vídeo a la semana por motivos personales, porque bueno, tenemos muchas cosas que hacer en la vida, pero prometo tener algo más de continuidad. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar a like y suscribiros al canal, y si no os ha gustado el vídeo, pues le dais a dislike, que para eso está ahí el botoncito. Nos vemos pronto aquí en Raíces y Frutos con un nuevo disco de jazz del siglo XXI o de jazz rap del siglo XX. Sed buenos, sed buenas, pasad buena semana, disfrutad del jazz. Mi nombre es Javier Sabe. Un abrazo. Paz.